Ah, es igual. Bueno, Begoña, música, piano, concierto, guapísimo. Y estoy con Andrea García. Hola, Andrea, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en la maratón. Bueno, esto, enhorabuena. A todos los que participáis en esto, esto es un acto guapísimo. Sí, sí, la verdad es que es mucho esfuerzo el coordinar todo porque son 12 horas de música, pero merece la pena porque a la gente le encanta y el que se para 5 minutos, el que se para 3 horas, es fantástico. Tengo que deciros que Andrea es mi intérprete, es la que me traduce. Sí. Porque bueno, como puedo. Mi inglés es algo jodido. Yo no les de nada. Andrea, el arte tiene que estar en la calle. Sí, sí, sí que tiene que estar en la calle y entrar en contacto. Aquí llegamos a muchísima más gente que sale de paseo, que no piensa y que se va a encontrar arte en la calle. Y es verdad que de los que han pasado por aquí tenemos muchos asistentes a los conciertos, pero estoy segura que hoy hemos tocado ahí el corazoncito a mucha gente y que le hemos por lo menos despertado la curiosidad para luego ir a los conciertos y bueno, disfrutar aquí y sí, en la calle tiene que estar. ¿Y después esto crea afición? Pues estoy segura. A niños, a todos, claro. Estoy segura que los niños que estaban ahí sentados en primera fila y estaban concentrados, escuchando, recibiendo el mensaje, estoy segura que esos niños les estamos creando afición. Sí. Claro, claro. Hay una cosa muy importante. Todo lo que sea cultura, todo debemos expresarlo. No tienen que tener los Dalís ni los Picassos metidos en un puto que no puedes ni verlos. Sí, y, y luego, además de eso, enseñarnos a admirar ese arte que a mí me dan 50 euros un Picasso y quiero más los 50 euros. Bueno. Bueno. Es un decir, Andrea. Sí, sí. No, es verdad que sí, sí tienes toda la razón, tenemos que hacer el arte más accesible a todo el mundo. Claro. Sobre todo, por nuestra parte, la música clásica, que es verdad que está así como un poco, no sé, elitista. A ver, ya veis aquí, es todo gente joven, porque son 19, viene de todo el mundo, o sea, es una pasión que la música clásica todavía mueve a mucha gente joven. Lo que claro, pasa es que claro, está esa idea de el auditorio, a lo mejor los precios un poco caros, bueno, esa cosa, ¿no? Pero es que no es de todo real. O sea, toda esta gente, todos estos nuevos músicos, estas nuevas generaciones, desde los 5 años tienen pasión por la música clásica, por tocar Mozart, Beethoven, Clementi. Claro. Es una cosa que es atemporal, ¿no? Esa música es atemporal, pasen los siglos que pasen. Pero claro, ¿qué nos puedes decir al pueblo? A mí me hablas ahora de Beethoven y yo creo que la alineación del Barcelona, porque aquí no nos hablan de niños de eso. Bueno, hay que meternos lo de niños. Tenemos alguna asignatura de música en el colegio, en el instituto, es verdad que ahora la están quitando cada vez más, pero sí que tenemos asignaturas de música donde podemos aprender un poquito. Y luego, pues hay muchos, cada vez hay más conciertos pedagógicos, donde los niños están muy receptivos y con las orquestas, o pues tenemos estas iniciativas, hay que estar un poco pendientes. Es verdad que nos llegan más otras informaciones, a lo mejor más de cine o de otras cosas, otro tipo de arte. Bueno, todo es necesario. Todo es necesario, pero cada uno movemos en lo nuestro, en nuestra disciplina intentamos mover lo que podemos y nosotros lo intentamos con esta carpa y este maratón. Está claro, estáis consiguiendo una cosa en Gijón que es maravillosa, porque mira, vamos a dar un repaso para que se hagan la idea. Para que se hagan idea de con la cámara. Andrea, ¿te quedaría algo por decirme? Pues que estamos súper contentos de poder compartir estos músicos porque es verdad que están en las aulas dando en el festival muchas clases y los que estamos dentro del festival lo vemos, pero esta es una forma de sacarlo del conservatorio y que todo el mundo lo vea, que puedan disfrutar de los conciertos, que son experiencias fantásticas ir al concierto, escucharlo aquí o en la colegiata o en el Centro Municipal Integrado del Llano, en Jovellanos, y invito a todo el mundo a que disfrute de la música clásica en cualquier edad y en cualquier momento y en verano y en invierno y a todas horas. Sí, y con el tiempo así mejor. Y aquí, con el tiempo ¿no? así mejor. Es que anima. Sí, sí. Andrea, gracias. Nada, tío. Nos veremos en el llano, seguro. Muy bien, genial. Pero yo voy a ir con trípode y un poco más. Estupendo. Más mejor. Gracias. Gracias.